¿Cómo están, amigos? Bienvenidos un día más. Yo soy Kaita Caro y el día de hoy vamos a hablar sobre las armas en Starfield para que inicien bien y correcto y darles un poquito una guía de cómo funcionan las cosas aquí en Starfield. Una de las recomendaciones que les voy a dar, si ustedes siguen la historia de Starfield, la historia de la campaña, ustedes van a llegar aquí a Aquila, ¿okay? Que es este, a ver, es este planeta que está aquí en el sistema Cheyenne, ¿ok? Entonces, ustedes van a llegar a esta zona por la campaña. Y una de las cosas que les voy a recomendar es que vengan a esta armería que está aquí, justo aquí. Cuando ustedes ven esta torre, que va a ser muy emblemática para ustedes, a mano izquierda van a conseguir esta zonita, ¿ok? Y aquí van a compararse esta arma, que es una de las más fuertes en el juego, una de las más potentes que les va a ayudar en los inicios del juego. Y es nada más y nada menos que una escopeta de la Tierra Vieja, así se llama. Fíjense el daño físico que tiene. Tiene una cantidad de 6 cartuchos por carga, ¿ok? Y se les voy a recomendar que las compren. Y ya vamos a ver otras armas que les voy a recomendar. Entonces, ustedes las fíjense a la derecha. Ustedes tienen la información del arma. Donde dice munición, le dicen cartucho de 12G. Vamos a ver si ella tiene. Yo creo que sí. Vamos a comprarla de una vez. Y vamos a ver la munición. Ya debería de tener porque me está vendiendo esto. Okay, cartucho 8G. Entonces yo no voy a comprar todos porque esta arma de verdad los va a ayudar muchísimo. Aquí tenemos una mesa de armas para tratarla. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes están aquí en todas las armas que han recolectado en las misiones, les voy a decir realmente cuáles son las que les sirven. Antes de tener esta escopeta, esta Coachman les sirve porque es un estilo escopeta también, pero solamente tiene 2 cartuchos, 2 tiradas. Y causa un daño físico de 52. Su cortador, que siempre deben tenerlo. Y aquí está la super escopeta con 73 de daño físico. La Equinox siempre deben buscarla o tomarla con modificaciones. Fíjense que esta a la derecha le dice la información del arma. Le dice primero la energía que utiliza. Y segundo le va a decir abajo en letras blancas todo lo que tiene. Fíjense, tiene cargador ampliado, duplicado, capacidad de cargador básico. Esto ayuda en el ataque porque van a tener más capacidad de ataque. Sin embargo, pueden buscar con más modificaciones. Tenemos la Drone Beat. Vean, esta arma yo la conseguí. Esta arma tiene 19 de daño, tiene una munición de 11 milímetros, ¿ok? Y tengo bastantes proyectiles. Fíjense las modificaciones que tiene. Cargador ampliado, que duplica la capacidad. La mira telescópica y es semiautomático. Lo único malo es que es semiautomático, ¿ok? El consejo más interesante que les puedo dar es que si ustedes no tienen un arma sumamente preferida con la que se hayan apegado, no gasten en mejoras ni en casi que ni en compras. Yo estoy comprando la escopeta que les acabo de decir porque no la cargan casi los NPCs por ahí. Sin embargo, todas las armas que sueltan los NPCs, muchas tienen modificaciones y es lo que les digo. No se llenen de armas, sino vean las modificaciones que tienen. Vean, este J que yo cargo, que carga 10 de físico y tiene un 20% más de daño a robots, ¿ok? Eso es importante. Esta arma es una arma sumamente rara, es increíble y fíjense todo lo que tiene. Tiene una energía muy poca baja, pero fíjense, el daño aumenta mediante que se reduce la salud. O sea, mientras lo vayas atacando va causando casi que el doble daño. La incapacidad al dañar las extremidades de tu objetivo al ataque sucesivo inflige un 30% más de daño. Tiene cañón estándar con mira láser, mira holográfica, empuñadura, rayo de ignición y automático. Esta arma es brutal, es increíble. Le dice el daño en 6, pero tiene un daño que se multiplica casi que por 10. ¿Okay? Así que se las voy a recomendar. Si la consiguen, tienen que no solamente conseguirse la pistola de láser así de sencillo, la soltís. No, tienen que conseguírsela épica y con modificaciones. Así es que vale la pena cargarla. Fíjense esta arma. Esta arma solamente causa 3 de daño. La información que tiene. Tiene mira telescópica corta y el compensador. Cuando yo disparo con esta arma, el arma ni se mueve. O sea, donde disparas, ella va a apuntar y va a disparar. Así que les recomiendo esta arma, la Gredel. Cuando la consigan con compensador que tenga una mira telescópica para aumentar bien su precisión. Y si tiene empuñadura, mejor. ¿Okay? Pero mientras más raro, más la vas consiguiendo. Esta es otra arma interesante que la pueden conseguir, la Melson, pero modificada. Esta tiene ya mira telescópica corta, compensador y lo único malo es que es semiautomático. Así que yo la utilizo casi que como un sniper, pero de cerca, ¿ok? Eso es lo que les puedo recomendar en esta. Fíjense, esta Melson modificada tiene menos daño, pero tiene cargador grande, tiene mira y tiene un compensador. O sea, esta me sirve ataque cerca, casi que cuerpo a cuerpo, pero me sirve buena como un arma de asalto. Y esta la recogí, fíjense que esta arma no vale nada,
no tiene ninguna modificación, solamente munición perforadora. Y arma cuerpo a cuerpo, les puedo recomendar un cuchillo o un hacha. El cuchillo te va a generar un ataque mucho más eficaz, mucho más rápido y el daño mucho más fuerte, ¿okay? Fíjense las modificaciones que tiene este cuchillo, que es el daño aumenta a medida que se reduce la salud. Eso es importante en todas las armas. Y es veloz, o sea que atacas y generas casi que 5 ataques muy rápido, ¿okay? Entonces, armas a utilizar al inicio de Starfield es esta escopeta de la vieja tierra. Siempre debes tener un Equinox equipado, pero tiene que estar modificado para que valga la pena. Este señor sirve más o menos como un sniper, pero si lo consigues te lo recomiendo. Siempre debes tener una Aeon o una pistola con munición de 7.77 milímetros, porque te va a ayudar, porque es la munición que más se consigue. Esta es la más brutal, esta es la que debes utilizar con bosses, jefes, con gente que es más difícil, ¿de acuerdo? Y la Coachman, si no tienes todavía la Shotgun, la Coachman es buena porque hay mucha munición en todas las campañas que tú vas recorriendo, ¿ok? Te recomiendo que cuando vayas a hacer las modificaciones, tú tienes, por lo menos en PC, tienes la Q, que es el acceso rápido, ¿ok? Para que tú coloques tus armas de acuerdo a tu mejor... a tu mejor rapidez, o sea, como tú mejor juegues, ¿ok? Y eso lo haces yéndote al inventario y seleccionando armas y dándole a la letra B. Cuando le das a la letra B, la puedes asignar a uno de los números que están aquí y ya puedes tener tu acceso rápido, ¿ok? Entonces, importante en el manejo de armas para que te vaya bien en Starfield, todo eso. Aquí en Aquila tienes, tienes dos armerías. Una es esta señora y el otro está aquí... el otro señor, hay otro señor por aquí, déjeme ubicarlo, creo que está antes, ajá, la otra armería está aquí. No es una armería, este señor vende de todo, ok. Aquí pueden conseguir también armas, municiones y botiquines, de acuerdo. Vamos rapidito a la mesa de trabajo para que entiendan un poco lo que les estoy diciendo. Vamos a entrar a la mesa de trabajo y por lo menos vamos a mostrarle una de mis armas preferidas, que es esta Gredel. Esta Gredel tiene mira telescópica y compensador, ¿ok? Entonces, ¿qué me faltaría a mí? El láser, creo que lo único que te agrega es estabilidad, ¿ok? Fíjense lo que te agrega. Te mejora un poco te aumenta la masa, pero te mejora muchísimo la precisión cuando disparas de cadera, ¿ok? Tenemos óptica, tenemos el compensador y yo creo que aquí faltaría una empuñadura, ¿ok? Pero... no tengo para hacerlo. Fíjense que necesito las modificaciones, investigar las modificaciones, ok. Pero esto me daría mucha precisión, mejoraría la masa, el valor y las modificaciones, todo estaría muy bien. No me aumentaría el daño, pero me ayudaría bastante, ok. Y una de las cosas que van a agregar en Starfield es el diseño, ok. Entonces, cuando ustedes van a agregarle modificaciones, hay que hacer investigaciones para mejorar y agregarles cosas. Eso es lo único que necesitan. Y luego, cuando necesiten una investigación, ustedes simplemente, y no tengan los todo lo que pide a la derecha, fíjense que él nos pide clorisiflanos, no tenemos, yo le doy a seguir en R. Cuando ustedes le dan a seguir y ustedes van en las campañas, en el mundo abierto, mientras van haciendo las cosas, y ustedes van a tomar los suplementos de la gente caída o lo que van consiguiendo en el camino, el suplemento que tú estás buscando, el recurso, te lo va a marcar con una lupita. Entonces ya tú no tienes necesidad de agarrar todo lo que consigas sin saber lo que vas a necesitar, sino que él te lo va a marcar con una lupa y tú lo vas a tomar y listo, ¿ok? Y ya tienes para modificar tu arma. Entonces los consejos ya los tienes. El más importante es recuerda hacer las investigaciones antes de querer hacer modificaciones. ¿Qué armas son buenas para iniciar? Recuerden la Shotgun, comprarlas aquí en Aquila. Ya les di la tienda. Recuerden buscar y equipar las armas con modificaciones y dónde conseguirlas. También hacer las investigaciones antes de hacer modificaciones. Recuerden hacer en la mesa de investigaciones las necesarias para poder hacer las modificaciones de su arma y usar los puntos de habilidades para desbloquear la parte de ingeniería de armas. Así que así puedes iniciar bien con Starfield. Ya te di una listica de las armas que puedes utilizar y simplemente enfócate en conseguirles las modificaciones. Solo espero un buen like, comparte el video para que todos se enteren, suscríbete totalmente gratis para que me apoyes así a seguir creciendo en el canal y sígueme en mis redes sociales Kaitakaro con doble O en Twitter, Instagram y TikTok, porque subo información de juegos
noticias, actualizaciones y mucho más. También juegos gratis semanalmente en PC para siempre. Así que espero hayas disfrutado el video. Nos vemos en un próximo capítulo.